pecado y carne mueran. Muere con Cristo. Así es, levántate en Cristo. Así es. Muere con Cristo. Santo Espíritu, ven. Ven con tu Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Lléname. Lléname. Las palabras solo empezaron a salir. Gracias, Dios. ¿Qué estabas haciendo? Estabas orando en lenguas. ¿Sientes algo? ¿Duele? No. ¿Para nada? No. En el nombre de Jesús te doy gracias, amén. ¿Yo? ¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Jesús! Solía ver esto en la televisión. A veces no lo creía, pero ahora lo creo porque me sucedió a mí. Tengo mucho dolor. Ahora tienes que hacer esto. Hasta abajo. Dios mío. ¿Se siente bien? Sí. Sí. Trata de sentirlo. Ya no siento nada. Wow. Señor, te damos gracias por tu sanidad. Quita el dolor. Trata de sentirte. Ya no siento el dolor. Ya se fue el dolor. Nosotros como iglesia estamos frente a una nueva reforma, donde regresamos a lo que leemos en el libro de los Hechos. La iglesia de hoy en día es tan diferente de lo escrito en Hechos, porque tenemos como 2000 años de historia, donde la iglesia ha cambiado una y otra vez. Podemos ver que la iglesia en los Hechos era un cuerpo vivo, era un cuerpo de creyentes dirigido por el Espíritu Santo. La iglesia era un movimiento de un discipulado. Si tú tienes un cuerpo y haces un negocio de este cuerpo, ¿no es esto prostitución? Y esto es lo que hemos hecho hoy con la iglesia. Hemos prostituido la iglesia, el cuerpo de Cristo. A causa de esto, tenemos que ver una reforma donde vamos más profundo, donde hablamos de la doctrina, hablamos del Espíritu, donde estamos hablando de todo el sistema. El de la iglesia. ¿Por qué llevamos a cabo la iglesia así? Es tiempo de regresar a lo que leemos en el libro de los Hechos. What a mighty God we serve.
What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. Lo que hace que el libro de los Hechos sea tan único en la Biblia es que este libro es el único en toda la Biblia, en las Escrituras, que muestra cómo salir realmente y hacer discípulos. Si lees los evangelios que te llevan al libro de los Hechos, es interesante ver que aun cuando fueron escritos en un tiempo, en un momento aproximadamente 30 años antes de la cruz, pero el tiempo que cubre es antes de la cruz, y no vemos la plenitud de la vida cristiana porque Jesús aún no había muerto, sido sepultado, resucitado y enviado su Espíritu. Y no vemos en los evangelios cómo salieron a ser discípulos. El Espíritu Santo aún no se les había dado. Además, aún no teníamos su poder para salir y tener éxito haciéndolo. Y yo creo que eso contribuye a mucho del miedo hoy, si no conoces al Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, vayan y esperen. Y les dijo, cuando venga mi Espíritu, van a recibir poder. Y entonces me serán testigos. Es real. Sí lo es. Es muy real. Sí lo es real. Es muy real, ¿saben? Amén, es real. Oh. Amén, es real. No puedo creer esto. Amén. Es real. Amén. Aleluya. Acaba de ser sanada. Gracias a Dios. ¡Yay! Gracias, amén. Yeah. Amén. Gracias, Cristo. Mira eso, está caminando. Sé que en muchas iglesias hay un letrero escrito en la pared, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy en día, como creyentes, creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si es el mismo, el Espíritu Santo también es el mismo. Y si el Espíritu Santo es el mismo, lo que leemos en el libro de los Hechos también debe ser lo mismo. Ven, Santo Espíritu, ella va a sanar ahora. Este hombre acaba de sanar a esta mujer. Está hecho. Está hecho. Está hecho, está hecho. Ya está hecho. Caminaba así. No me podía mover más rápido. ¿Qué vas a hacer ahora? Hermana, haz esto. No podía hacer esto. Esto no podía hacer. Y esto no podía hacer. Hubiese gritado al intentar hacer esto. Toda la gloria sea a Él. En el libro de los Hechos, vemos a los primeros cristianos, vemos a los primeros discípulos para Cristo vivir una vida de discipulado, encontrándose con gente en la calle, en sus casas, en donde quiera que ellos iban. Y el evangelio estaba estallando, extendiéndose a todo el mundo. Miles y miles y miles de personas vinieron por fe a Jesucristo, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Pero en un punto en la historia de la iglesia, vemos que el cristianismo fue institucionalizado y pronto se convirtió en una religión del Estado, una jerarquía. Esta iglesia institucionalizada no seguía desde la reforma de donde vino Lutero, Calvino y Zwingli. Ellos querían reformar, querían regresarnos de nuevo al Evangelio verdadero, al libro de Hechos, y fracasaron. Sigue el edificio. Aún está el sacerdocio especial. La gente aún se reúne en edificios especiales y fechas especiales
con la jerarquía y la gente está tratando de traer ofrendas para ganar el favor de Dios. Lutero no tuvo éxito en regresar a la iglesia, a lo que leemos en el libro de los Hechos. La Biblia es el libro de la vida y no se convierte en el libro de la vida solo estudiando. Se convierte en vida, viviéndolo. Ordeno que se vaya todo el dolor en el nombre de Jesús. Vuelve a intentar. Ya se fue. Se fue. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? En el nombre de Jesús, amén. Se fue. Amén. Fuera en el nombre de Jesús, otra vez. Besos, les ordeno que se unan en el nombre de Jesús. Intenta esto. ¿Es parecido a Reiki? No. Jesús. Oh, sí. Jesús, no Reiki. No es Reiki, no. No es energía. Dios, no, no es energía, no. Gracias, Jesús. ¿Qué crees de lo que acaba de suceder? Es muy bueno. Nacimos aquí en esta tierra con un propósito. Es buscar y encontrar a Dios. El problema es que no lo buscamos y por eso no lo encontramos. ¿Has oído hablar de Jesús? ¿Y es Cristo es más bajo? Vivimos 2015 después de Cristo. ¿Dios es real? ¿Y luego nos llamó a ser sus discípulos? ¿Quiere que seamos sus discípulos para mostrarle al mundo que él es real? 5 de abril del 95 yo me arrepentí de mis pecados y le entregué mi vida a Cristo. Y llegó una luz a mi cuerpo. Y me caí al suelo y conocí a Dios. La Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en ti y puedes hacer las cosas que Él hizo. La Biblia dice que deberíamos de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Si solo la escuchemos y no la hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Somos como alguien que se ve al espejo y al momento de retirarnos se nos olvidó lo que acabamos de ver. Domingo tras domingo, hay millones de cristianos sentados en la iglesia y escuchan la palabra de Dios. Y al momento que se retiran, se les ha olvidado lo que escucharon. Todo el dolor se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús, desde su cabeza hasta sus pies. ¡No! ¡Hey, aleluya! Así estaba desde el 2005. Sí. Amén. Sí. ¿Hace cuánto que no caminas? Desde hace 10 años. ¿Ah? Es grandioso, ¿verdad? Yo estaba muy pequeño cuando él caminaba. ¿Cómo dices? Yo estaba muy pequeño cuando él caminaba. Sí, sí. ¿Cumplirá 13? Entonces él tenía como 3 años. Sí. ¡Bien! ¡Entonces! Tenía una enfermedad muscular. Vamos a orar por eso. ¿En dónde está? En todo mi cuerpo. Así que empezaron a orar por mí. 4 o 5 personas empezaron a orar. Sentí algo romperse en mi espalda. Entonces me pude parar. Caminar. Esperé. Luego llegó el doctor. ¿Cómo estás, señor Ekelboom? Muy bien. ¿Qué escucho? Y me levanté y me dijo, ¿qué le pasó? No me pregunte a mí, pregúntale al Dios que está ahí arriba. Él dijo, puedo felicitarlo y espero que se mantenga sano. Hasta ahora que es octubre y esto ocurrió el 8 de junio y han pasado 4 meses de ahora. Junio, julio. Sí, han pasado 4 meses y me siento muy bien.
Como pastor, en el último par de años comencé a sentir hambre y empecé a leer el libro de Hechos. Y comencé a enojarme de la manera en que las cosas sucedían en el libro de Hechos. Y no lo vi sucediendo en la iglesia ni en mi propia vida, ni en los líderes, ni en la estructura en la iglesia en lo absoluto. Y no solo salíamos a sanar gente, imponíamos manos y les decíamos que fueran a casa y tal vez mejorarían en el futuro o tal vez no. Pero lo que estoy leyendo en el libro de Hechos es que los apóstoles salían y hacían estas cosas todos los días. Y realmente sabía que eso es lo que quería, y después de 2 años de tener hambre de esto, creyendo que para esto yo fui llamado, pero nunca había podido lograrlo. El sistema de la iglesia tiene que cambiar. Tenemos que dejar de enfocarnos en el edificio y en solo asistir los domingos como institución. La gente está sentada en la iglesia año tras año, esperando a que venga un ministro especial, a que ore por ellos y diga, ahora tienes la unción y ahora puedes salir y puedes hacer esto y lo otro para Dios. O solo están sentados ahí y esperando que alguien los vea sus talentos. Y eso no es lo que nos dice la Biblia que debemos de hacer. Eso no es lo que vemos que dice Jesús que hagamos. En el 95 fui panadero. Y no conocía nada acerca de Dios, no conocía nada acerca de la Biblia. Yo fui un joven niño bautizado en la iglesia luterana, confirmado, cuando tenía 14 años, en la tradición, y lo es para mucha gente hoy en día. Un día miré al cielo y dije, vamos Dios, ¿estás ahí? Si estás ahí, ven y sálvame, quiero conocerte. Y poco tiempo después escuché el Evangelio, y el 5 de abril de 1995, a las 9:30 en la noche, me arrepentí y le entregué todo a Jesús. Y luego empecé a ir a la iglesia y comencé a ser como la gente de la iglesia. Y pensé que así era el cristianismo. Sí, conoce a Dios y luego ven a una iglesia y siéntate cada domingo. Y me frustraba mucho porque decía, vamos, debe haber mucho más que ir a una iglesia y sentarse ahí 2 horas cada domingo y escuchar a alguien predicar. Y una vez comencé a leer el libro de los Hechos. Leí acerca de los primeros cristianos, cómo vivían. Y ellos no hacían lo mismo que yo estaba haciendo. Ellos veían vidas cambiar a donde iban. Y en ese momento estaba yo muy frustrado porque había sido un cristiano por muchos años. Pero nunca había sanado a alguien, nunca había echado fuera un demonio, nunca había llevado a nadie a Cristo. Nunca había experimentado la vida de la que había estado leyendo en la primera iglesia, en los Hechos. Así que un día en frustración dije, vamos, yo lo daría todo por ver esta vida. Y luego comencé a recibir esta vida más y más y más. El problema en el principio es que no había alguien que pudiera discipularme. No había alguien como lo hizo Jesús. Cuando Jesús dijo, ven y sígueme y yo te haré pescadores de hombre. Ven y sígueme, yo te mostraré cómo sanar a los enfermos, cómo llevar el evangelio. Yo te mostraré, te entrenaré cómo ser efectivo en el reino de Dios. Nadie hizo esto. Pero la diferencia hoy es que ahora estamos discipulando gente. Y si tomamos lo que aprendimos y se lo llevamos a la siguiente generación de discípulos y continúan con esto y ellos se lo llevan a la siguiente generación de discípulos, en muy poco tiempo vamos a empezar a tener discípulos por todo el mundo, tal como Jesús lo hizo, haciendo lo mismo que hizo Jesús y aún cosas mayores porque Él fue al Padre. I've prepared best for you. Yes, I have prepared a place of rest. I've prepared the best for you. Yes, I have prepared a place of rest. And in that place, life in abundance, in that promised land. Y ahora, este es un amigo de nosotros, un viejo amigo.
hueco. ¡Suecia es lo mejor, eh! Dios, oramos para tomar a toda Europa, también Dinamarca y Noruega, y el mundo entero para ti. Convertí en cristiano hace 11 años y llegué a la iglesia en el estado sueco de un trasfondo totalmente no cristiano. Y mi esposa y yo nos mudamos a otra ciudad y llegamos a una iglesia muy grande ahí. Fuimos líderes en una grande alcance ahí, fuimos líderes y debimos ser ejemplo, pero yo nunca había llevado a nadie a Cristo. Yo nunca había bautizado a nadie yo mismo. Yo nunca había visto que alguien sanara cuando yo oraba por ellos. Llegué a un punto cuando una noche estábamos fuera y vino un hombre hacia mí. Y él preguntó, sí, yo veo lo que hacen y yo quiero ser cristiano. ¿Cómo lo hago? Y mi reacción fue, está bien, yo te recojo y te llevo a la iglesia. Y lo llevé a la iglesia y se lo llevé al pastor. Y el pastor le llevó a salvación. Pero eso me hizo reaccionar de que algo estaba mal aquí. Porque yo leía mucho la Biblia, yo fui al instituto muchos años. Sabía lo que decía la Biblia. Pero yo era el que debía estar haciendo esto. Y era yo el que debía estar imponiendo manos y la gente tenía que sanar. Yo era el que tenía que salir y bautizar a la gente. Y no lo hacía, y algo estaba mal. Y empecé a pensar, tal vez es una mentira, no es verdad lo que me dicen. Y empecé a salir, cada mañana me despertaba y oraba al Señor. Y estaba lloviendo y a veces había mal tiempo y yo solo salía porque yo oraba y decía, Señor, yo quiero tener la vida real. Y un día, cuando estaba en el trabajo, estaba leyendo un periódico cristiano y había una nota pequeña de un hombre danés en un centro comercial en Suecia orando por los enfermos y sanaban, y ya había visto este tipo de notas, pero esto me cautivó. Yo dije, este es Dios, y le hablé y él contestó y era absolutamente normal como yo, y hablamos y yo le comenté sobre mi anhelo y él me dijo, esto es asombroso. Y yo reuní a unos amigos y fuimos ahí a Dinamarca. Y nos preguntó, ¿por qué vinieron a Dinamarca? Y dijimos, queremos ver a la gente sanar. Y luego él dijo, está bien, en 15 minutos vas a ver a la primera persona sanar. Y yo dije, sí, sí, sí. Yo no podía creer esto. ¿Cómo puede ser esto una parte de mi vida? Y salimos a la calle y llegamos con un grupo de personas y tenían como 25 o 30 años. Y una de las muchachas ahí tenía un problema en su rodilla por muchos años. Y él me dijo que impusiera manos sobre su rodilla y ordenara que se fuera el dolor. Y casi me desmayo, estaba tan nervioso y no tenía ninguna fe. Yo dije, pero está bien, lo voy a hacer. Y lo hice. Y ella solo saltó como, ¿qué? Y ella fue sana. Y toda la gente estaba como, esto verdaderamente me sacudió. Yo estaba diciendo, esto es verdad, es verdad. Y esto fue suficiente para mí. Oré por una persona y después lo hice solo. Como cristianos debemos hacer discípulos. Otra palabra que hemos empezado a utilizar es arranque inicial. Es como tener una motocicleta y querer arrancar el motor con el pie de arranque. Y cuando ya arrancó esta motocicleta, puedes manejar a donde quieras ir. De la misma manera, nosotros como cristianos necesitamos ser arrancados, haciendo las cosas que Dios nos llamó a hacer. Cuando nosotros, por ejemplo, arrancamos a un cristiano para sanar enfermos, los llevamos a las calles, les decimos, síguenos, y luego les mostramos cómo hacerlo. Y cuando lo han hecho una vez, ellos lo pueden hacer de nuevo. Tú dijiste que tienes dolor en todo tu cuerpo, en tus piernas. Sí, ahora voy a orar por ti. Ordeno a todo el dolor que se vaya ahora. Sé sano ahora en todo tu cuerpo. Ordeno a todo el dolor que se vaya de este cuerpo ahora. Todo su cuerpo ahora. Oramos por el dolor en el nombre de Jesús. Amén. Muévete, intenta moverte.
Tus piernas, ¿cómo se sienten? Se sintió bien. Está bien, sí, pero ¿aún sientes el dolor? Se ha ido. La gente se sorprende. Ordeno. A esta espalda totalmente restaurada. Dóblate así. ¿Cómo se siente? Arriba. Realmente se fue. Ya se fue, en verdad. Ya. Lo juro. No lo estamos inventando. Puedes sentir lo que se fue por completo. Así es. Oh, Dios sí. mío. Esto está creciendo por todo el mundo. El año pasado pudimos ver cientos de miles siendo sanados por creyentes comunes que son arrancados y ellos salen y empiezan a sanar enfermos. Y esta gente ahora empiezan a llevar a otros a Cristo. Por eso el año pasado hemos visto a miles de personas venir a Cristo. Y esto es muy poderoso. Yo vine a Estocolmo y conocí a este hermano y él estaba ahí con un montón de personas que estaban ahí cuando estaba su esposa. Y salimos y primeramente detuvo a un individuo que tenía dolor y solo le impuso sus manos. Y esta persona sanó y yo estaba como, wow, esto es asombroso, ¿tú sabes? Esta persona sanó y esto no está en YouTube, no es como verlo en YouTube. Ahora esto lo estoy presenciando yo. Y esto era asombroso, era ver la reacción de esta persona sanando. Y lo siguiente que sucedió fue que llegó una mujer que tenía mucho dolor en su estómago. Y este hombre que me estaba motivando estaba como, ahora es tu turno, así que impón tus manos y ordena que se vaya el dolor. Y mientras ponía mi mano tenía un poco de duda. Y puse mi mano y estaba como ordenándole, en el nombre de Jesús, vete dolor. Y cuando yo quité mi mano y de repente debiste ver la cara de esta persona. La mujer estaba, ¿cómo hiciste eso? ¡Es una broma! No, estamos bromeando. Esto es verdad y por esto hacemos esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Jesús te sanó, yo no te sané. ¿Qué es esto? Wow, yo nunca había experimentado algo así. Mi sueño se hizo realidad. Justo ahí. Y este ha sido el mejor día de toda mi vida. Es como ser parte de lo que he estado anhelando por tanto tiempo. De camino a casa, porque estaba tan lleno de alegría. Estaba sentado en el camión yendo a mi casa. Y al fin llegué a mi casa. No podía solo sentarme y estar ahí. Me fui directo a la ciudad, al centro. Y estaba orando por la gente el mismo día. Y también me encontré con unas muchachas que sanaron instantáneamente. Yo decía, wow. Esto no es solo algo que sucedió en Estocolmo y se quedó ahí, sino que continúa. Y después de ese día, todos los días yo salía, cada día, y estaba saliendo. He visto a miles de personas sanar. Es como, me cambió. Esto cambió todo de mí. Es, wow. Se sana en el nombre de Jesús. Mueve su pierna. Ya no siento nada. ¿Desapareció? No lo siento. Ah. No lo siento. No lo siento. ¿Es extraño? Sí. Gracias. Se sana en el nombre de Jesús. Agáchate y siéntelo. Agáchate y siéntelo. Funcionó, Denis. Inténtalo. ¿Cómo se siente ahora? Está perfecto. Sí, se fue todo el dolor. Se fue todo el dolor. Se fue el dolor. Gracias a Dios. Te lo juro por Dios. Lo juro por Dios. Gracias, Dios. No esperaba ver lo que vi. Creo que sí. Yo dije, esto debió suceder en videos. Y realmente yo nunca lo pude haber logrado. Y esperaba ver que esto es como Dios trabaja y que me utilice. Oramos por una muchacha. Quien que tenía problemas con su espalda, creo que tuvo una cirugía o algo. Dolor, vete. Espalda, enderezate ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No sé si estás sintiendo algo. Un poquito. ¡Wow! Algo sucedió. Ella fue llena con el Espíritu Santo y Dios se encontró con ella en una manera radical. Ella estaba llorando. Cayó frente a nosotros. Llénala. Más, 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 más.
El Espíritu Santo está sobre ti. Abre tu boca. Espíritu Santo, más. Más, más, llena. Oh, acabas de ser llena del Espíritu. Él está ahí. Él está ahí. Este es un nuevo comienzo para ti. Un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Oh, Dios, te damos gracias por esta libertad y un nuevo comienzo. Y su familia que estaba con ella, su cuñada y sus hijas, en completa paz, como si fuera normal. La gente que pasaba viendo qué está pasando ahí, y yo solo pensaba en mi mente, esto es tan bueno lo que le está pasando a esta mujer. Dios, eres asombroso. Yo no tenía idea de que... Pero yo no tenía idea de qué iba a suceder ese día. Y cuando ella se paró, estaba como, podías darte cuenta que había cambiado. Dios la había cambiado de adentro hacia afuera. Estoy bien, Lily, estoy bien. Esto es bueno. Dios quiere estar vivo. Quiere mostrarse a nosotros quién es para nosotros. Y ves, este es Dios. Aquí estamos afuera. No en una iglesia muy fina. Pero Dios está aquí y Él quiere ser parte de nuestras vidas. Quiere ser parte de tu vida. Y después nos fuimos de ahí y oramos después por un hombre llamado... ¿Danny? Sí, primero pedimos por otro hombre, le preguntamos si tenía dolor, dijo que no, y luego vino Danny. Es cierto, había un hombre en una banca, y pedimos orar por él, preguntamos si tenía dolor. No, yo estoy bien. Y un hombre que iba a usar el teléfono dijo, mi espalda me duele mucho, ¿y cuánto tiempo te ha dolido? Más o menos por unos 10 años. Y recuerdo, eran 5 años que le dolía la espalda, y dijimos, bien, está bien, vamos a sentarte, y después lo sentamos. Una de sus piernas estaba más larga que la otra, como por media pulgada. Pierna, crece. Suéltate y crece en el nombre de Jesús. Ahí está. ¡Wow! Algo se movió. ¿Sentiste eso? ¿Sentiste eso? Se movió en tus manos. Sentí como tronó. Algo reventó cuando salió. Ahora puedes... Danny, levántate y trata de sentir tu espalda. Está muy bien. ¿Se fue el dolor? 15 años y se fue el dolor. 5. Oh, 5 y ya se fue el dolor. ¿Qué es lo que experimentaste? No sé, que Dios es bueno. Amén. Pues mira, es la primera vez que Él hace esto. Eso fue asombroso y mientras buscábamos más personas por quien orar, fuimos a comer helados. Entramos a comprar helado y hablaste con la mujer detrás del mostrador. Sí, había una mujer detrás del mostrador y preguntó qué hacíamos y qué estábamos haciendo. Y le explicamos, estamos caminando, orando por la gente, yo soy de Houston, somos gente de todas partes y estamos orando por gente que tiene algún tipo de dolor. Dijo, ¿en serio? Y le conté sobre Danny. Y ella dijo, oh, Dios mío, quiero conocerlo. Y yo pensé que hablaba de Danny, el hombre que sanó. Y yo dije, oh, yo no sé dónde vive, lo siento. Y ella dijo, cuando regrese este hombre a orar, pues me avisas. Y yo pensé en mi mente que era yo y estaba yo ahí. Yo soy esa persona. Y yo dije, sí, voy a regresar, dame un minuto. Y dio la vuelta y se quitó el zapato y dijo, sí, es mi talón. Y luego empezó a abrirse. Permitió que orara por su tobillo, se mejoró, mejoró, mejoró. Y sin darme cuenta, habían 5 o 6 personas ahí esperando, diciendo, yo tengo dolor, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mí? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué haces? No fui yo. Yo tenía dolor. No, no estoy mintiendo. ¿Se fue por completo? Vamos, salta, salta. ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Qué estás haciendo? Jesús, es Jesús. Baja, 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 baja. ¿Cuándo fue la última vez que bajaste? En la militar. ¿Hace 10 años? Sí, hace 10 años. Por 10 años no podías agacharte. No, no podía. Cada vez que hacía esto, yo tenía que hacer esto. Ahora se siente bien. ¿Puedes levantarte? Creo que Dios lo hizo. Te amo. Es Dios. Es Dios. Sí, sí, es Dios. 10 años y no podías hacer eso. No, en realidad, yo estaba con mucho dolor. Ajá. Siempre estaba con los doctores. Pero Jesús es el gran doctor. Sí lo es. El más alto y está ahí. Así es. Amén. ¿Y cuál es tu dolor? Mi brazo. Pero mira, no puedes levantar el brazo. ¿Cuánto tiempo has tenido este problema? Como 6 semanas. En 6 semanas no has podido hacer esto. No puedo hacer esto. Se libre en el nombre de Jesús ahorita.
tienes. Lo tienes. Es tuyo, quédate con él. Antes, antes llegabas aquí y te dolía, sí, ¿verdad? Así es. Es tuyo, está mi amigo. Está mejorando. ¿Cómo va? Mucho mejor. Wow. Levanta es la mano. Real. Dame 5. Wow. ¿Se siente bien? Ya sabemos cómo es. Sí. Ahora regresamos a Houston y me toca encontrar parques y tiendas y donde quiera que estemos. Si estamos comiendo pizza, yo sé que no hay límites para Dios. Sí. Sí, es como un pelirrojo que creció en Asia y diciendo, siento que hay mucho más a la vida que esto. Todo el mundo está igual, estoy sí. En Irlanda. Sí hay, sí hay. Realmente hay gente como yo. Y estoy diciendo, oh, esto es la vida. Y yo sí. Digo, bien, esto es lo que yo quería y ahora puedo hacerlo de por vida. Sí, y estamos muy emocionados por regresar y mis vecinos y la gente que no conozco no saben lo que están a punto de experimentar. Porque hemos... yo digo, oh, lo entiendo, yo puedo hacer esto, absolutamente. Estamos viviendo tiempos emocionantes en Europa. Empezamos a ver una recreación del Libro de los Hechos en nuestro tiempo. Vemos a gente saliendo con el Evangelio, con una muestra del reino, y a menudo es muy claro el Evangelio, alejándose de su pecado. Y parte del paquete es, en realidad, el bautismo y ser llenos del Espíritu Santo. Muy a menudo, el sistema de la iglesia está separado. Y lo que vemos ahora es que se está uniendo aún más, tal como en el Libro de los Hechos. Ya no hay espera. Cuando alguien quiere arrepentirse y expresa su fe en Cristo, se les lleva donde quiera que haya agua. Y sea donde sea, un lago, o puede ser en agua de lluvia, tina, puede ser una pileta, lo que sea, la gente es bautizada de inmediato. Y al mismo tiempo son llenos del Espíritu Santo. Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús fueron, arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca. Y tenemos el llamado de predicar el arrepentimiento. Y es como si fuera que esa parte se ha perdido en la iglesia hoy. Estamos hablando de fe, pero no del arrepentimiento. Como tener miedo de hablar del pecado. Pero debemos de hablar acerca del pecado. Tenemos el llamado de predicar arrepentimiento. Tenemos que decir lo que es el pecado. Tenemos que decir que los que continúan viviendo en su pecado van a morir. Tenemos que hablar del pecado antes de hablar del Cordero de Dios que vino para limpiar nuestro pecado. Porque si no hablamos del pecado, entonces, ¿qué hará la gente con Jesús? ¿A dónde te irás? Al cielo, con Dios. ¿Por qué? Porque... no lo sé. ¿Eres buena persona? Sí. Ah, muy bien. ¿Has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado algo? ¿Descargar algo del internet sin pagarlo? Está bien. ¿Relaciones fuera del matrimonio? Estos son 3 de los 10 mandamientos. ¿Cuántos quieres que vaya enumerando? Sí. Tienen que ver con cómo nos estamos comparando. Por supuesto que si te comparas con la gente a tu alrededor, pensarás que eres bueno. La pregunta no es si eres bueno, sino lo suficientemente bueno. Y la Biblia dice que si has pecado con uno, eres culpable de todos. Y no es como otras cosas, como está bien si tú pónense la balanza, las cosas buenas y malas. No es así. ¿Es culpable o no culpable? Si has roto la ley, ya eres culpable de romper la ley. Y vamos a hablar de Dios. Ninguna persona puede acercarse a Dios, llegar al cielo por tus buenas obras. No es posible. Y yo siempre pensé ser buena persona porque... Y yo estuve luchando y bebiendo mucho y haciendo cosas, pero...
Pero, esta persona y este, y este, y este son mucho, mucho peor que yo. Mi problema era que yo me comparaba con los que estaban a mi alrededor, en vez de compararme con la persona de quien voy a estar adelante algún día. Creo que lo que tenemos que hacer es regresar a lo que nos dice la Biblia. El arrepentimiento no solo es sentirse mal de sus pecados y lo que hemos hecho y de cómo hemos violado la palabra de Dios de manera personal. Lamentarse no es un arrepentimiento completo. Es parte, pero no lo es todo. Vemos al faraón en el Antiguo Testamento con los egipcios, con los israelitas en Egipto. Él se lamentó, él proclamó, «Oh, pequé contra Dios». Él confesó su pecado, pero no se volvió de su pecado. Tampoco es remordimiento. Mucha gente dice, puedes ver, verdaderamente lo sienten, están llorando porque tienen remordimiento. Judas en el Nuevo Testamento, él tuvo remordimiento. Tenía tanto remordimiento que cometió suicidio, pero no se volteó de su pecado. Cuando leemos la Biblia, podemos ver que Dios relaciona el arrepentimiento con el perdón, en vez de el perdón con la fe en Jesús. Y pienso que, viéndolo de la última manera, pensamos que la fe en Jesús, automáticamente Dios perdona nuestros pecados. Y conforme vas leyendo la palabra, te das cuenta que no es así. Imagina que vamos a jugar ajedrez. Yo muevo y luego te toca a ti. Quiero ver que muevas. Me toca, te toca. ¿Acaso se me permite hacer esto? Mover aquí y mover aquí. ¿Mover dos veces? No, porque hay reglas. Y las reglas son, tú mueves una vez y yo muevo una vez. Cuando se trata de Dios, tú has pecado, has hecho algo que está mal, y debido a esto, estás apartado de Dios. Y no puedes tener amistad con Dios. Nuestro pecado impide que Él tenga amistad con nosotros. Dios te está mirando y diciendo, yo no quiero castigarte, pero soy santo y necesito hacerlo. Pero al mismo tiempo, darte la oportunidad del perdón y tener una relación conmigo. Así que yo envié a mi Hijo Jesús para morir por ti. Por lo tanto, es así. Tú has pecado. Hemos quebrantado el mandamiento de Dios y por esto no tenemos amistad con Dios, viviendo nuestras propias vidas, apartados de Dios. Dios te miró desde arriba y dijo, bien, no quiero enjuiciarte, quiero perdonarte. Por eso, envié a mi Hijo Jesucristo a morir por ti. ¿A quién le toca ahora? Tu turno. Dios te quiere perdonar, te quiere liberar, quiere darte una nueva vida y sanar a través de ti. Él quiere hacer estas cosas. Pero Él dice, es tu turno, es tu turno, es tu turno. Él espera que tú lo hagas. Tan pronto como tú dices, yo me arrepiento y recibo este perdón. Tan pronto como haces esto, Dios dice, yo te voy a perdonar. Y es tan importante entender esto porque hay mucha gente, igual yo también estuve ahí. Como ustedes creen, yo creía que había un Dios, pero en mi mente, en mi universo, está bien. Cuando sea el tiempo, Él va a llegar a mí. Cuando Él quiera, Él va a llegar hacia mí y lo puede hacer. Y quité mi responsabilidad y se la puse a Él. Un arrepentimiento profundo requiere de acción. No solo es una palabra, no solo es algo que pensamos. El verdadero arrepentimiento no es solo darse cuenta que has pecado contra un Dios santo, sino que además confiesas tus pecados a Él. Tú sientes el remordimiento y le das la espalda a ese pecado de por vida y comienzas a vivir su vida. Arrepentimiento en la Biblia es la palabra metanoia, que significa vuelve a pensar. Y Dios quiere que vuelvas a pensar de nuestras vidas y de cómo hemos vivido. Si volvemos a pensar sobre Dios y cómo le afecta a nuestro pecado, ahora Dios también tendrá un pensamiento sobre lo que piensa de nosotros. Y si tú confiesas tu pecado y lo sacas a la luz, vas a experimentar el perdón. Pero si lo mantienes cerrado, cada vez que tomes un paso hacia la luz, Satanás te va a decir, recuérdalo, 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 sí. Pero ahora está fuera. Lo has confesado, me lo confesaste a mí, lo has dicho. Y
ser guiados por el Espíritu Santo, tal vez se lo digas a todo el mundo. No lo sé, pero esto es el perdón. La gente tiene que escuchar esto. Hay libertad. Hay muchas niñas pasando lo mismo. Hay muchas mujeres. Y han hecho exactamente lo mismo. Lo han estado cargando 30, 40, 50 años. Y esto no es la libertad. La libertad es lo que estás experimentando ahora. Vine hoy y estoy buscando a Dios para, por el don de lenguas y para algo más en mi vida que necesite para ser liberada. Y este fin de semana, Dios me ha liberado y me ha bendecido con el don de lenguas y me ha lavado con el bautismo en agua. Yo he estado viviendo más de 30 años con vergüenza y mucha pena por un secreto que, cuando estaba en mis 20s, tuve un aborto. Y cada día desde aquel entonces, el diablo ha hecho lo que quería conmigo. Así que también he estado buscando a Dios. Mientras miraba a Torben en video, diciéndole a Dios, ya no puedo más. Pidiendo, rogando, queriendo saber si había perdón para mí. Y él llegó a mí y me dirigió hasta aquí, estos días. Y sentí hablar con Torber que Dios quería decir algo a través de mí. Así que se me dio la oportunidad, por Dios, de ser libre. Y ser liberada de este dolor. Después de 30 años soy libre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Soy libre. Estaba en mis 20s. Dios, ayúdame. Lo ha hecho. Tuve un aborto. Y desde aquel día, Dios sabe, pero el diablo, Dios intentaba decirme que estaba bien, pero el diablo tenía su control sobre mi vida. Y él siguió ayudándome y sosteniéndome. Siento como si hubiese sido ayer y el dolor es el mismo. Es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿Estás lista para ser bautizada, sí, en Jesucristo? Que lave tus pecados. Sí. Así que por tu fe, sí, te bautizamos a través de Jesucristo. Sí. Muere con Cristo. Levántate en Cristo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cristo, sí! Ven, vamos a orar por ti. Señor, te damos gracias por Elizabeth. Te damos gracias por su libertad. Y cuando ella confesó esto, se acercó otra mujer y confesó el mismo pecado. Y de pronto, su testimonio ahí trajo vida y perdón a la vida de otra. Y esa mujer fue bautizada en agua. Y experimentó esa libertad. Después, en una junta con 80 personas, ella explicó lo que había hecho y que era pecado con el aborto. Pero Cristo le perdonó sus pecados. Y cuando ella confesó esto y compartió esto en una reunión con 80 personas, de esta reunión vinieron 12 mujeres con ella después, confesando lo mismo. Y aquí vemos el poder al confesar los pecados, el poder en el bautismo en agua. Y de lo que se trata el evangelio: aquel que creyere y sea bautizado será salvo, dice el Señor.
Lo que es muy interesante sobre el bautismo en agua es, creo que a través de las tradiciones, hoy vemos un sacramento de manera muy diferente de lo que la Biblia nos muestra como verdadero sacramento. Y a veces vemos un sacramento como una señal exterior de la realidad interior. Y lo que es interesante de esta definición es que toma lo espiritual y lo físico y separa ambas de manera completa. Y como resultado, solo vemos el bautismo como algo ceremonial que no tiene ninguna conexión con el mundo espiritual. Es decir, es solo como una confirmación, es algo que ya se ha llevado a cabo en lo espiritual. Pero el bautismo es algo sumamente diferente a esto. Lo que hemos descubierto es que el bautismo no solo es un sacramento que demuestra una señal externa sobre algo interior. Estamos viendo que cuando tú entras al agua, el Espíritu de Dios te está tocando. Y cuando lo físico y lo espiritual se conectan en el bautismo en agua, Dios hace algo milagroso. Lo interesante es que el bautismo en agua son dos cosas. Es lavar y un entierro. Y ser lavado, tienes que estar sucio. ¿Y qué significa esto? Significa que la persona que se está bautizando tiene que darse cuenta de sus pecados ante Dios. Y en este sentido, el bautismo y el arrepentimiento van de la mano. Es dar la vuelta y regresar en fe. Y el requerimiento del bautismo, lo que Dios quiere que traigamos, es arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Una persona llega muerta en sus pecados. Y lo que sucede es que tomamos a esta persona, quien viene con sus pecados, con evidencia de arrepentimiento, y los bautizamos. Y cuando esa persona emerge, son hechos nuevos y están limpios. Y pues, yo le digo a mucha gente que conocemos, el bautismo en agua no solo es un comienzo nuevo, es una vida nueva, verdadera, limpia, para comenzar. Vamos, deja que salga. Gracias Cristo. Oh, alabado seas, gracias Cristo. Gracias Cristo. ¿Cómo te sientes? Siento como que algo, ¿cómo?, está saliendo. Brotando. Sale. Ah, es el agua viva que está brotando dentro de ti y Dios lo está soltando a través de tu boca. Claudio, eres un hombre nuevo. Amén. Amén. ¿Te sientes bien? Esto es solo el comienzo, Claudio. Amén. Esto es solo el comienzo. Dios te ha dado este don y habrán momentos donde no sepas por qué tienes que orar. Y ahora puedes caminar en fe y orar. Orar, muy bien. Y lo bueno de orar en lenguas es que me puedo enfocar en otras cosas mientras oro, porque mi mente no está orando. Solo muevo mi boca por medio de fe. Y el Espíritu intercede por nosotros. Amén. Así que Dios te utiliza. El Espíritu llegó y intercedió a través de ti. Amén. Gracias, Dios. ¿Es Dios bueno? Él es grande. He aprendido algo hoy. El poder del bautismo en agua en Jesús ya no más es solo como un símbolo, como muchas iglesias podrían creer, como yo solía creer, porque era todo lo que conocía. Pensé que era
algo que hacías como rociarte, pero hay tanto poder cuando realmente crees de lo que se trata. Sobre la muerte, el entierro, el cierre. El hombre antiguo, su naturaleza se va y un hombre nuevo nace. Como lo he aprendido hoy, ¿sabes? ¿Crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Claro. El hombre viejo desciende, muere, y un hombre nuevo se levanta. Y tan pronto como él salió del agua, él dijo, algo lo dejó, un gran peso lo dejó, y ya no más controlaba su vida. Inmediatamente recibió el bautismo en el Espíritu Santo, y estaba tan quebrantado, lloraba, y solo sostenía su pecho. Fue hermoso, fue precioso, fue hermoso ver lo que Dios estaba haciendo en su vida, y él solo podía llorar delante de Dios. Y para mí, solo ver cómo Dios, él manejó tal vez 3 o 4 horas para llegar aquí, porque eso es lo que él quería. Y esa cosa que lo estaba atacando ya no más tenía poder sobre de él. Y es libre, totalmente libre. Y estoy tan agradecido y he aprendido que sí hay algo con el bautismo en agua. Sí hay algo al arrepentirse. Sí hay algo con el bautismo del Espíritu Santo. Estas 3 cosas son necesarias. Y eso verdaderamente cambió mi vida. Y ahora predicaré ese mensaje hasta el día que yo muera, porque yo lo experimenté y porque fue la más poderosa demostración del amor de Dios que jamás haya visto. La razón por la que creo que estamos empezando a ver esto es porque cuando muere el hombre antiguo, los demonios ya no pueden agarrarse de él y ya no pueden atormentar a un hombre muerto. Porque el hombre antiguo muere. Y cuando tú sales de esa agua, eres una persona nueva. Hay un hombre nuevo usando tu ropa antigua. Cuando Jesucristo caminaba sobre la tierra, predicaba arrepentimiento. Después enseñaba que tienes que nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Pero él no podía en este momento bautizar a la gente en su nombre. Y él no podía bautizar a la gente en el Espíritu Santo. Pero después de la cruz, cuando Pedro se levantó en Pentecostés, ahora escuchamos el Evangelio completo por primera vez. Cuando Pedro dijo, arrepiéntanse, sean bautizados por el perdón de pecados y recibirán al Espíritu Santo. Ok, tú te agachas y dices, te bautizo en Cristo y te aseguras que se sumerja. Te bautizo en el nombre de Jesús. Muere con Cristo. Levántate en Cristo. Libertad, 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 libertad. Libertad, sal, 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 libertad. ¡Vamos! ¡Huye! ¡Sal, sal, sal! ¡Te ordeno, Espíritu, sal! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, sal! En el nombre de Jesús te ordeno, sal. ¡Ahora, suéltalo, ahora! Fuera, 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 sal. En el nombre de Jesús te ordeno, demonio, que salgas ahora. En el nombre de Jesús te ordeno, ahora. Ahora, sal. Ahora, sal. Vamos, te doy la orden, vamos. Sal, sal, ahora, demonio, sal. Te ordeno, demonio, que lo dejes ahora. Sal, ahora. Vamos, más, más, más. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, te ordeno, demonio, ahora. En el nombre de Jesús, sal. Sal, más, sal. ¡Sal! 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 Te ordeno, sal. Sal en el nombre de Jesús, yo te ordeno. ¡Ven fuera! Ahora, suéltalo. Suéltalo. Llénalo. Llénalo. Llénalo más. Libertad. 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 Esto es real. Gracias.
Oh, ¡esto es real! Si quieren leer un libro acerca de esto, quiero recomendarles un libro. Tal vez has escuchado acerca de este libro, se llama la Biblia. Esto es lo que leemos en la Biblia. Él fue liberado y llegó el Espíritu Santo. No es solo una imagen, es real. Y si esto es real en la Biblia, ¿qué hay de lo demás? Cada palabra es real, del principio al final. Aleluya. Mi amigo. Todavía recuerdo apretando mis puños y recuerdo golpeando el agua. Y luego recuerdo gritando y... había conmoción, algo sucediendo. No sabía que era yo, no sabía lo que sucedía. Y pues yo cerraba los ojos y después abrí los ojos y estaba en otra posición de lo que estaba antes. Estaba mirando y Torben estaba ahí. Y yo miraba hacia acá, y antes estaba mirando a otro lado y no sabía por qué. Y había más conmociones y yo tenía este... Creo que lo último que recuerdo fue Torben diciendo, ¡salgan, demonios! Y se tranquilizó todo y se calmó y... Y era callado y silencioso. Y después miré hacia arriba... Había mucha gente y con sus cámaras. Y era mucha gente me estaba mirando y era como... Estaba con un poco de shock, como cuando sales de una cirugía. Y todos ahí... De modo que, ¿cómo lo puedo explicar? A través de mi vida y experiencias. No hay nada que se le acerque. Pero lo mejor que sucedió de mi experiencia es como cuando te extraen un diente. Sabía que había algo en mí cuando sucedía esta conmoción y no tenía derecho de estar ahí. Y es como ese diente que ya ha salido, ya no hay nada ahí. No hay nada y hay nueva piel ahí. Como cuando te sacan el diente y quieres pasarle tu lengua y tocarlo y poner tu lengua donde estaba el diente y sentir cómo era. Y fue así como nuevo y joven. Ahí, donde había estado este diente y soy feliz que soy libre. Y es todo gracias a Jesucristo. Tan pronto la gente se bautiza, yo empiezo a orar por ellos. Por liberación, porque ahora han muerto con Cristo, han resucitado con Cristo y Satanás tiene que dejarlos. Y es muy poderoso ver la liberación ahí afuera, como parte del bautismo. Y fue tan poderoso. Mucha gente vino y lo vio y de repente había una multitud de 150, 200 personas que se quedaron viendo. Y justo después de que fue liberado y fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en nuevas lenguas, muy poderoso. Y íbamos a bautizar al resto de su familia, su hijo e hija y esposa. Cuando llegaron al agua listos para ser bautizados, Dios hizo algo asombroso. Leemos en los evangelios hoy y leemos cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y leemos la parte cuando se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma y yo y Lauren solo estábamos diciendo que oramos para que así suceda, que veamos una señal cuando nosotros nos bauticemos y entonces pues... Cuando nos bautizamos, yo estaba en el agua esperando ser bautizada y escuché gente en el público decir, ¡miren arriba! Y volteé y vi hacia arriba y vi la palabra real escrita en el cielo. Y estaba como, mi oración había sido contestada justo antes de bautizarme. Gracias, Jesús. Todo mundo señalaba y decía, ¡mira! ¡Mira arriba! Y arriba en el cielo acababa de pasar un avión. Escribiendo en el cielo real. Y fue en el mismo momento que yo estaba orando por el esposo y había sido liberado. Y yo estaba diciendo, esto es real, esto no es una imagen. Si esto es real, todo lo que leemos en la Biblia es real. Y de pronto lo vimos en el cielo.
que Dios había escrito. Real. Torben, mira hacia arriba. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Sí, ya lo veo. Empezamos a predicar el evangelio después y mucha más gente se arrepintió y fueron salvos ese día. Y en vez de solo bautizar a 8 personas como habíamos planeado, bautizamos a más de 30 personas, porque la gente que vio lo que sucedió, vio cómo la gente era liberada de los demonios, vieron cómo recibieron al Espíritu Santo, también se arrepintieron de sus pecados y llegaron y fueron bautizados y experimentaron lo mismo. El mundo demoníaco es real, es muy real. Lo he visto en ocasiones, en iglesias, cuando llegaba un evangelista o venían llamados hombres de Dios, gente caminando en autoridad, oraban por la gente y se manifestaba, pero nunca lo había visto con mi propia mano. La primera experiencia real que tuve, y probablemente la más grande experiencia, fue cuando mi esposa y yo bautizamos a alguien en nuestra casa. Y esta persona estaba involucrada en la nueva era. Curación, Reiki, tarot, lectura de cartas, cristales. Muchas cosas de nueva era y la bautizamos. Y si ahí lo hubiésemos dejado como un servicio de iglesia normal, sonreído, dándole un certificado y tomando café después. Pero continuamos orando por ella y oramos por ella y después de 2 minutos empezaron a manifestar los demonios. Y uno por uno se manifestaron y los echamos fuera. Y fue la experiencia más real y radical que jamás tuve. Y abrió mis ojos a la batalla. Es una lucha. No solo se nos pide, no se nos dice buena idea, se nos ordena por Jesús echar fuera demonios. Se nos ha dado la responsabilidad de liberar a la gente en el nombre de Jesús. ¿Por qué hay una lucha llevándose a cabo? A Satanás no le gusta, pero ahora se va a sumergir y ella va a salir y ustedes van a ver una libertad y una nueva vida. Solo agáchate. Sin miedo, agáchate. Solo agáchate. No hay puedo. Libertad. Sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. En el nombre de Jesús, sí puedes. Tú puedes, es una nueva vida. Satanás es mentiroso. Satanás es mentiroso. Te ha estado mintiendo y no quiere que le entregues todo a Jesucristo. Porque cuando tú te entregues, vas a ser libre. Sí. Y a Satanás no le gusta esto. Tú puedes. Mis rodillas no quieren doblar. No. Baja en el nombre de Jesús. Y ella quiere, pero sus rodillas no quieren doblar. No puede bajar. Hay una lucha llevándose a cabo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Baja en el nombre de Jesús. Baja, baja, solo. Baja en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, baja, 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 baja. En el nombre de Jesús, baja. ¿Estás lista? ¿Estás lista de ser bautizada en Jesucristo? Por tu propia fe te bautizamos en Jesucristo. Solo baja. Muere con Cristo, arriba con Cristo. Libertad, libertad, libertad. Diablo, vete, déjala, déjala, déjala ahora. Salte, 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 suéltala, vete, sal, sal. Salte, ahora, sal, 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 ahora, salte, ahora, suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Sal, sal, sal. En el nombre de Jesús le ordeno a este espíritu religioso que salga en el nombre de Jesús. Sal. Ahora sal, sal. En el nombre de Jesús. Sal ahora en el nombre de Jesús. Sal, 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 sal. Sal, ahora, sal. Toda ira y miedo sale ahora en el nombre de Jesús. Sal, sal, yo te ordeno, sal, sal, vete, libertad, ahora, suéltalo. Te ordeno, demonio, sal, le ordeno a este espíritu que se vaya. ¡Ya! 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 ¡Ya!
en este momento en el nombre de Jesús. ¡Sal! 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 ¡Le ordeno a este demonio que se vaya ahora! ¡Vamos! ¡Sal en el nombre de Jesús! ¡Sal! ¡Eso es! ¡Sal! ¡Sal fuera! ¡Sal en el nombre de Jesús! ¡Sal! 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 ¡Le ordeno en el nombre de Jesús que lo sueltes! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¿Puedes sentir libertad? ¿Eres libre? ¡Ya! ¡Ponte de pie! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Una nueva vida! ¡Vamos! ¡Puedo verlo! ¡Lo amo! ¡Sí! Vamos amigos, ¿pueden verlo? Este es el poder del bautismo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesucristo. Es una batalla. Satanás ha perdido. Jesús está vivo. Nueva vida, nueva vida, nueva vida, nueva vida, nueva vida, nueva vida, nueva vida. Wow. Libertad. Alabado seas Jesús. Gracias, me está llenando. Gracias, gracias. Amén. Amén. Oh, ¿tienes al Espíritu Santo? Sí. Libertad, libertad, libertad. Siento espíritu más. No. Ahora, libre. Él nunca había hablado en lenguas como ahora. ¡Oh, poderoso! ¡Oh! Hemos visto a mucha gente ser liberada del pecado en el bautismo. Hemos visto a gente esquizofrénica ser liberados de demonios en el bautismo. Hemos visto a gente con desorden alimenticio ser liberados en el bautismo. Hemos visto a enfermos sanar en el bautismo. Hemos visto a mucha gente que antes no podían recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando fueron bautizados en agua, el Espíritu Santo vino y empezaron a hablar nuevas lenguas. Es real, te digo que es real. No sé cómo explicarlo, pero el Espíritu de Dios vino y fui bautizado en el Espíritu y empecé a hablar lenguas. Yo voy a orar y ustedes me van a ayudar. ¿Cómo te llamas? Katy. Katy. Katy ha padecido de ansiedad y también quiere ser bautizada en el Espíritu Santo. Apenas la conocí hace 2 minutos. Le expliqué el bautismo del Espíritu Santo y cómo es. Dios. Dios. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Creo en Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Me arrepiento. Me arrepiento. Y te pido. Y te pido. Libérame. Libérame. De toda ansiedad. De toda ansiedad.
Y ven con tu Espíritu Santo. Y ven con tu Santo Espíritu. Lléname. Lléname. Bautízame. Bautízame. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia es muy clara de que siempre hay una señal cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8 podemos leer sobre Felipe y cómo llegó a Samaria y predicó el Evangelio. Y la gente recibió el mensaje y se arrepintió. Y fueron bautizados en agua a través de Jesucristo. Pero en ese momento aún no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Así que cuando llegó el apóstol, ellos vieron que no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. E impusieron manos sobre ellos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. No leemos ahí qué es lo que sucedió, pero sabes que hubo una señal. Cómo el Espíritu Santo fue dado por manos de los apóstoles. Y cuando él vio esto, él quería el mismo poder en el que él impondría mano y esas personas recibirían el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar en lenguas cuando yo te diga, ahora vas a decir las primeras palabras y solo suéltalas. Ahora. Santo Espíritu, libertad. ¿Qué es libertad ahora? Libertad ahora. Libertad, 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 Santo Espíritu, libertad. Libertad ahora. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. ¡Wow! Oh. Es bueno, ¿verdad? A mí me lo hicieron ayer. Él fue bautizado con el Espíritu Santo ayer y hoy te bautizamos a ti. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a salir y hacerlo. Nunca había hablado antes en lenguas. Tú tienes que salir y hacerlo. ¿Cómo es que solo vino? Sí, ¿cómo wow. ¿Cómo estuvo? Eso fue asombroso, verdaderamente asombroso. Bastante loco y asombroso que sucedió aquí en la calle. Sí, es asombroso. Gracias, muchas gracias. Tú sal y ahora dile a otros de esto. Lo haré. Esto es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Siempre había pensado que si habían dos bandos, si vas a un bando solo hablan de milagros, milagros, milagros. Y eso no tenía mucho sentido para mí por el simple hecho de que yo decía, si Jesús solo hubiese querido ayudarnos con milagros a nuestro cuerpo físico, y es todo lo que Él quería, entonces contradice todo el concepto de que Dios algún día a los creyentes nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero al mismo tiempo, si yo voy al otro bando y digo, oh, los milagros no son para hoy, solo es la palabra de Dios, contradice las Escrituras, porque dice las Escrituras, la palabra se va a unir con el poder y Él lo va a confirmar con poder. Entonces, ¿dónde está este equilibrio? Y este equilibrio se encuentra en la palabra de Dios donde dice, hay un equilibrio de ambas, donde queremos la palabra de Dios, que se una con el poder de Dios y que lleve a cabo una transformación donde la gente verdaderamente esté con la convicción del Espíritu Santo, experimentar una nueva vida, arrepentirse, darle la vuelta al pecado, no solo confesar el pecado, sino dejarlo. Recibir el poder de Dios, ser bautizado en agua, hablar en lenguas y operar todos los días con el poder de Dios en ti o más bien en el templo que somos nosotros. Por años solo vacilaba el punto con la religión y me alejé de ello completamente y luego tuve hambre y regresar a ello. Y al regresar me di cuenta que habían partes de mi vida que estaban cerradas con la duda. Oh, eso no pasa ahora, eso solo fue en los tiempos de Jesús. ¿O solo para algunas personas? Y luego leí la Biblia y decía, estas señales seguirán a los que creen. Y yo dije, yo soy un creyente. ¿Por qué no sucede? Y lo que necesitamos es sacudir la fe de uno al otro. Si yo tengo un grupo de personas y todos hacemos lo mismo, yo soy motivado en mi fe. Y lo mismo contigo. ¿Hoy tú tienes el don de un lenguaje? Si no utilizas ese don, ¿qué crees que pase? Se va a ir. Sí. ¿Qué crees que va a pasar si tienes esto en ti y dices, voy a leer la Biblia? Ah, mejor no leo. Lo vas a desechar. Cultiva lo que sea tu estilo de vida. Que Dios sea el centro de tu vida. Y haz lo que estamos haciendo con tus amigos. Amén. Piensa en alguien que conoces. Cualquier amigo. Compárteles qué sucedió hoy. Está bien. Muestra el testimonio y ora por ellos. Cree que cuando pones las manos sobre alguien, ora y hablo de tal confianza. ¿Cuánto tiempo crees que yo llevo? Desde ayer. Hoy. Oh, hoy verdad. Es mi primer día sanando. Pidiendo sanidad hoy. Solo imagina. Todo el paquete que aprendimos en la iglesia. Y nunca pude hacer nada. Y ahora, el poder de Dios en nosotros,
Puedes hacerlo ahorita y buscar a alguien caminando en la calle, orar por ellos y sanarán. Wow. Ese es el poder de Jesucristo. Asombroso. Vamos, vengan. Vamos. Todos, vean lo que sucede. Van a ver lo que Dios va a hacer hoy. Está ¿Asombroso? Bien. Está bien. ¿Quién? ¿Quién quiere primero? ¿Algún problema? ¿Tú? No, ¿tienes ampollas? No, estoy bien, de verdad. Ahorita mismo tienes ampollas. Ahorita mismo. Vamos, tienes bien, ampollas. ¿Tienes dolor en el tobillo? No, en mi pie. Tengo ¿en muchas tu pie? Ampollas. Muy bien. Porque no es importante. Se sana en el nombre de Jesús. ¿Cómo sientes? ¿Mueve la pierna? Oh, Dios mío. No, no siento nada. ¿En serio? Sí, no siento nada. ¿En la escala del 1 al 10 tienes algún dolor? Tal vez 2. Bien, oremos de nuevo. Huesos, alíñense, sean sanos. En el nombre de Jesús. Oh, no siento nada. Oh, Dios mío, qué loco. Lo es. ¿Es Dios asombroso? Es asombroso, ¿verdad? Lo amo, lo amo. Absolutamente. No, muchísimas gracias. ¿En verdad? ¿No solo sí. lo dices para agradarme? No, en verdad. Puedo caminar. Asombroso. Camina y muéstrame. Vamos, camina. ¡Oh, Dios mío! ¿Ya no hay dolor? Ningún dolor. Fabuloso. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Alábalo a Él. ¿Quién sigue? Sí, es tú. Vamos. Yo tengo dolor en mis rodillas. Bien. Está bien. ¿Cuánto tiempo lo has tenido? Como comenzando a mediados de el año pasado y viene y se va. ¿Cuál sería tu nivel de dolor? ¿Puedes sentir dolor ahorita? Cuando le pongo presión, siento como que algo está punzando. Muy bien, vamos a orar. Rodillas, coyunturas sean sanas en el nombre de Jesús. Muévelo y ve cómo se siente. Solo muévelo. Eso se siente extraño. Es como que estaba ahí hace 2 segundos. ¿Ya y se ahora fue? No me duele. ¿Para nada? ¿Por completo? Para nada, le estoy poniendo presión. Normalmente cuando le pongo presión tengo que... Es como... Wow. ¿Se ha ido por completo? Sí. Gloria a Dios por ello. ¿Tú sabes cómo sucedió esta sanidad? Por el poder de Jesús. Eso es lo que es el poder de Jesús. No soy yo, no soy especial, solo un mensajero. ¿Alguien más tiene algún dolor? Vamos. Recientemente me recuperé de un esguince y el dolor va y viene. ¿Lo tienes ahorita? Un poquito. Muévelo para ver qué tipo de dolor tienes. Sí, tengo dolor. Muy bien. Tobillos, sean sanos en el nombre de Jesús. Mueve el tobillo. Y... Vamos, camina un poco. Oh, yo... Oh, ¿esa es? No es asombroso, él. Yo estoy tan asombrado como tú, porque ¿sabes qué? Soy cristiano nuevo. Recientemente me bautizaron en agua. Recién recibí al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Hablé nuevas lenguas, tal como dice la Biblia. Y luego la Biblia dice, sal y sana a la gente. No escuches a las denominaciones religiosas. Todo aquello que es basura, eso es religión. Los verdaderos seguidores de Cristo hacen lo que Él nos dijo. Y eso hacemos. Somos gente común y corriente, saliendo y escuchando lo que Dios nos dice. ¿Cuánto sabes de el Espíritu Santo y el bautismo? Él intercede por mí. ¿Qué tal de hablar en lenguas? ¿Habías escuchado acerca de eso? He escuchado, pero realmente no... Logré verlo cuando era niña, pero me asusté mucho. Entiendo. No estaba muy segura de lo que era. Tenía poco conocimiento acerca de la Biblia y de cómo funciona el Espíritu Santo. Entiendo. Era muy difícil entenderlo, sí. Pero a la iglesia que asisto no... No lograba ver esto aún. Entiendo. En el libro de Hechos, capítulo 19, podemos leer cómo Pablo llegó a Éfeso y se encontró con unos creyentes. No les preguntó a qué iglesia asistían, porque esto no es importante. Él preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y esos creyentes aún no habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Y no habían recibido al Espíritu Santo. Y Pablo los bautizó ahí, a través de Jesucristo. Y cuando impuso sus manos sobre ellos, todos ellos recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Oh, libertad, libertad, más libertad, libertad. Gracias Dios te damos por tu amor. Te damos gracias por tu libertad. Te damos gracias que la estás llenando. La estás llenando. Nunca será igual. No 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 será igual. Oh, cielos. Sentiste a Dios. Ah.
No habías experimentado eso. Nunca seré igual. Y en esa plaza yo impuse mis manos sobre ella. Y el Espíritu Santo vino sobre ella. Y ella nunca había experimentado esto antes. Y fue tan tocada por el Espíritu Santo. Así que decidimos salir y platicar y orar un poco más. Y al estar orando por ella, un demonio empezó a manifestarse. Ordeno a este espíritu que salga ahora. Te ordeno que la dejes ahora. Hay libertad, 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 libertad. Ven, sal, libertad, ahora. Libertad. No puedo. Sal. Te ordeno, espíritu, sal, 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 sal. Ahora, sal, sal, suéltala, 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 ahora, suéltala. Y en un principio no tenía idea de por qué estaba yo orando. Y luego Dios me lo reveló. Me mostró un pecado en su vida que había hecho. Y cuando se lo dije, ella se quebrantó llorando. Y dijo, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste esto? ¿Puede Dios perdonarme? Y ahí afuera en esta plaza, esta jovencita conoció a Dios. Y fue tan poderoso que en un momento salieron 3 personas corriendo. Y ella dijo, váyanse, váyanse, quiero hablar con él, quiero hablar con él. Y ese día esta mujer conoció a Dios. Después en la tarde ella vino y oramos por ella. Y ella fue bautizada en el Espíritu Santo y ella habló en lenguas. Fue muy emotivo y cuando estaba orando por mí, yo no se lo había mencionado antes, pero sí, él me dijo que le recordé a alguien que estaba atravesando lo mismo que yo. Quería decirme ese día que me perdonaba. Aunque yo jamás había querido el perdón para mí porque yo decía que no había perdón. Pero ese día Dios usó a Torben para dejarme saber que me ama y me perdonó por lo que hice. Me ha permitido experimentar esto y es algo que no voy a olvidar y nunca seré igual. Sí. Lo siento, estoy muy feliz. Ayer lo pensé y es lo que realmente me está diciendo. Porque yo estaba cansada de buscar respuestas y no las podía encontrar. Siempre hay algo dentro de mí y yo ayer estaba en un punto final para mí y simplemente estoy muy feliz por eso. Así que hoy me bautizaron. Y yo me sentí muy bien después y es como, es algo que he estado pensando de hacer en el pasado, pero pensé, hay cosas que debo hacer primero, antes de hacerlo, tengo que hablar con un pastor, tener un par de seminarios, algo así. Por tu propia fe, te bautizamos en Cristo Jesús. Y muere con Cristo, levántate en Cristo. Dios, te damos gracias por María y por todo lo que estás haciendo. Gracias por lo que hiciste ayer, gracias por lo que hiciste hoy y gracias por lo que vas a hacer en el futuro. Gracias. Es tan asombroso como Dios realmente contesta oraciones y Él te da a su tiempo perfecto las cosas que debes aprender y de saber acerca de su amor. Y es, yo estaba orando la noche que conocí a Torben. Estaba orando en la noche en la autopista. Estaba pidiendo que yo fuera más, que tuviese el deseo en mi corazón para conocerlo y para estrecharme y darle todo, pero no sabía dónde comenzar. Sentía como había corrido tan lejos que yo ya no lo veía más. Pero él ayer contestó mi oración y él
me hizo ver que siempre estuvo todo el tiempo. Estaba él ahí en medio de mi tristeza, en mi depresión y esto me había atrapado. Pero yo aún sigo aquí y soy una representación de su amor. Realmente pienso que cuando la iglesia regrese a un verdadero bautismo, el evangelio real, se arrepientan y regresen a Cristo y sean bautizados con el perdón de sus pecados. Mueran con Cristo y vivan con Cristo y sean llenos del Espíritu Santo. Cambiaremos al mundo. Lo que vemos en los hechos es una vida dinámica, orgánica, en Dios, que no se basa en jerarquías, no se basa en programas o proyectos, es la gente siguiendo a Cristo. Mientras vivimos el libro de los hechos, estamos viendo cómo se lleva a cabo en la vida. Y ahora cuando vemos en el espejo perfecto de la palabra de Dios, cuando dice que el Verbo se hizo carne, está sucediendo en nuestras vidas. Es como si pudiéramos vernos a nosotros mismos al leer la Biblia. Veo a gente que está harta de la estructura, harta de las tradiciones. Veo a gente que no va a recibir nada que no sea verdad. Casi todo cristiano en el mundo quiere ver avivamiento, pero la imagen del avivamiento que yo tenía, van a venir unos ángeles o una luz del cielo sobre todos y luego todos vamos a empezar a tener avivamiento. Pero estoy muy seguro de que lo que estamos viendo el día de hoy, cuando todos los cristianos del planeta sean activados y empiezan a hacer lo que dice la Biblia que debamos hacer, sanar enfermos, predicar y llevar a gente a Jesús, y ahí vendrá el avivamiento. Yo creo que el avivamiento estuvo aquí desde que Jesús vino hace 2000 años. Realmente creo que esta es la última reforma de la iglesia. Esto es verdadero, es real, tú puedes hacerlo, solo tienes que salir y trabajar en las calles. Bien, escondemos muchas cosas en la iglesia y hay mucha esclavitud en la iglesia, pero tenemos que salir y hacerlo al extremo. Él es real y nos llamó a ser sus discípulos y que seamos discípulos de Jesucristo y mostrarle al mundo que Él es real. Esto es real. Es real, te digo que es real. Es real. Es muy real. Es muy real, ¿sabes? Esto es real. Si esto es real en la Biblia, ¿qué hay de lo demás? Cada palabra es real, desde el principio hasta el final. Esto es real. Estamos viviendo en los últimos días, donde Dios está regresando a su iglesia de nuevo, a la verdad, a la vida real que estábamos anhelando, la vida real de la que leemos en el libro de los Hechos, donde dirige el Espíritu Santo. Esto está sucediendo en cada parte del mundo, así que mantengamos el enfoque, así que continuemos haciendo discípulos y permitamos que Jesús construya su iglesia. Yo creo que esta es la última reforma y esto es solo el comienzo. Deny yourself and lay your own dreams down.
for the mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down, heaven.